Gravedad Cero de hoy se disputa la sexta fecha del Alas Latin Tour 2010. El Salvador, una previa al campeonato con mucho free surf a cargo de los argentinos que participan en esta fecha del Tour. El Tour de Skate y Bike por México continúa y en este episodio los deportistas dividen su tiempo entre el mar y el cemento. Primeras clases de surf y una sesión nocturna en un increíble skatepark. No te muevas de ahí, ya comienza Gravedad Cero. El día previo al comienzo de la sexta fecha del Alas Latin Tour, un numeroso grupo de gente se encuentra preparando las estructuras y los últimos detalles para llevar a cabo esta parada de circuito. Mientras tanto, Marcelo Rodríguez y Leandro Osuna de Argentina se encuentran junto a otro grupo de surfistas entrenando con una sesión de free surf en las olas de Punta Rocas. Bueno, aquí nos encontramos con los amigos de Argentina, con Leandro Osuna y Marcelo Rodríguez. Acá estamos con el Grinch, desayunando. El Porto ahí, que acaba de ser entrevistado. Lele está desayunando, así que no lo vamos a joder. A ver, tiene las palabras. Estamos acá en El Salvador 2010. Impresionante. Desayuno completo. Tenemos pancito, jugo. Jugo revuelto, frijol. Contento de estar acá. Calor que sobra. Olas también. Disfrutando la vida, como es, día por día. Red as will ever be. There's still time for you to get some sleep. ¿Qué tal, amigos de Gravedad Cero? Estamos aquí en El Salvador, en la playa Punta Rocas. Las olas han amanecido increíbles hoy día, o sea que vamos a tener un día final con maniobras y actuaciones espectaculares. Alas, a través de todos los años que tiene, ha sido como digamos el terreno de prueba de todos los chicos jóvenes atletas que usan Alas como su jardín de pruebas. Luego saltan hacia los campeonatos ASP del WQS para poder llegar a los mejores del mundo, donde están Kelly Slater, Mick Fanny y todos los campeones mundiales. Por ejemplo, es el caso de Gabriel Villarán, el peruano que ha sido campeón del circuito Alas y ahora está corriendo el circuito ASP. Igual es el caso de Manuel Selman, que ha sido varias veces campeón junior de Alas, y espero que gracias al granito de arena que Alas está poniendo, pronto podamos tener un campeón mundial latino. Nos encontramos en Punta Rocas, viviendo todo lo que sucede en la sexta fecha del circuito latinoamericano de surf. Un campeonato de buenas olas y altos puntajes. Estas son algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado el camino a la final. Estamos en una de las paradas más importantes, la triple corona centroamericana a las Latin Tour. Empezamos en El Salvador, nos vamos para Nicaragua, después termina en Guatemala. Sigue un muy buen emprendimiento de esta región del circuito, que es importante para incentivar el surfing en el lugar y también para que nosotros podamos venir a correr en olas mejores.
increíble y los competidores están con mucha hambre y se espera lo mejor de ellos. La verdad que vamos a tener finales de WST o QS, la verdad, latinos representando como es. La verdad, las condiciones estaban buenas, entraron un par de series. Está un poco más soplado el mar, pero definitivamente todavía hay olas. Y nada, muy contento de llegar a la final y falta una, todavía no se acabó esto. Son Leandro Zuna y Francisco Velorín, quien superó en las semifinales al argentino Martín Paceri. En un comienzo del hit, Zuna muestra sus potentes snaps que expulsan tiros de agua hacia el cielo. Francisco Velorín responde con veloces y explosivos floaters en el point. Se trata de un duelo de surfistas con muchísimo talento. Finalmente, Francisco Velorín, quien obtiene su victoria, el Lolo Velorín se consagra campeón latino 2010. Nuestras felicitaciones para él. Estamos saliendo de la gran final, la verdad estoy muy contento. Le gané a Leandro Zuna, un competidor que viene a hacer mucho QS, ¿no? Y ligarse con los mejores del mundo, fogueándose con Kelly Slater, Ron Machado, con todo ese montón de duros. La verdad estoy muy contento de representar a mi país, Venezuela, y de estar de nuevo acá en El Salvador y coronarme de una de las paradas más importantes del Tour Alas. De pura vida, Venezuela. ¡Yuh! Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la semana que viene con más Gravedad Cero. Chao.